Y el subdirector general de la Policía Nacional Civil explicó el alcance de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional que declaró terroristas a las pandillas. Esta estructura, como grupos criminales en sí, por pertenecer a estos grupos criminales, pueden ser y deben ser procesados. Este es el alcance que faculta el reciente fallo de la Sala de lo Constitucional, tras declarar terroristas a las pandillas y a quienes los ayuden independientemente de su condición o nivel de participación. Hay unos que están tatuados, sí, luego hay otros que no lo están, para empezar. Hay unos que participan directamente en los territorios en hechos criminales, hay otros que no. Que solo dan órdenes. Que solo dan órdenes, o hay otros que se encargan del manejo, y ahí lo establece, del manejo, por ejemplo, de los fondos, de los recursos de estos grupos criminales. Hay otros que son abogados y los defienden. ¿Verdad? Hay otros que son abogados, los defienden. Hay otros que se pronuncian a favor de ellos, pero no toman un arma y van y matan. O sea, el régimen de prueba debe de establecerse. Un ejemplo de terrorismo es el reciente sabotaje al transporte colectivo. Pero como eso pueden haber muchos otros hechos, ¿verdad? Ahí se deja entrever, por ejemplo, la intimidación a las comunidades, ¿verdad? Habla incluso hasta de aspectos que tienen que ver con el de ordenamiento electoral de nuestro país, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estos grupos han realizado acciones que en procesos electorales donde le dicen a la gente no salga a votar, ¿verdad? Si usted vota y lo encontramos con el dedo, le vamos a hacer esto o lo otro, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, tiene esa trascendencia y eso es lo que nosotros hemos querido dejar ver a raíz del sabotaje al transporte. Es decir, no están atacando a la individualidad, están atacando al colectivo, al pueblo. Este fallo es un espaldarazo al trabajo que viene realizando la policía junto a la fiscalía y que encontraba un tropiezo en los tribunales. Nosotros incluso, ¿verdad?, ya en conjunto con la fiscalía, estamos evaluando el mejor mecanismo para que esta ola de homicidios generada en el marco de crear ese temor y ese terror permita también acusarlos por este tipo de hechos. La declaratoria de terroristas a las pandillas es un mensaje contundente del Estado, que ante un problema complejo y común, se unen los tres poderes para frenar el avance de estos grupos criminales. ¡Vista al frente! El Ejecutivo con los planes y programas de seguridad. El Legislativo con la creación o reformas de leyes para endurecer el castigo de los delincuentes. Y ahora, el sistema judicial que avala que se procesen por terrorismo a los pandilleros y sus colaboradores.